¿Qué pasa, tía? ¿Vas a alguna parte? Sí. Me voy con Gonul. Nos estábamos despidiendo. No te molestes. Te traigo a Gonul. No separes a mi abuela de su nieta. Y eso no es todo. Traigo a alguien más. Al nieto de mi abuela. Y tu hijo. Aslan, Aslan Bey. ¿Nadie tiene nada que decir? ¿Tía? ¿Abuela? ¿Sabías que mi hermano estaba vivo? Gonul, estaba a punto de... Me has ganado la jugada de nuevo, mira. Me has apartado de mi camino una vez más. Hermana, estábamos esperando el momento adecuado. ¡No me llames hermano! No digas eso, es tu hermano. Te lo iba a decir por el camino, te juro que te lo iba a contar. Mi abuela me lo quitó todo. Ahora también mi madre. Lo sacrifiqué todo por mi hermano. Por el amor de Dios, créenos, íbamos a decírtelo ya. No te lo íbamos a ocultar más. Te estoy diciendo la verdad, hija mía. Esta casa está llena de hijos que añoran a sus padres. ¿Por qué, abuela? Fuiste tú quien convirtió esta casa en el orfanato de los Aslan Bey. ¿Cómo pudiste hacérmelo? ¡Ya basta! Tienes razón por primera vez, abuela. Ya basta, esto es muy grave. Pensaba que así se Aslan Bey no era tan cruel. Pero estaba equivocado. ¿Por qué eres una mujer tan cruel que separaste a un bebé recién nacido de su madre? No fui yo. ¿Quién fue? No fui yo. Pues dinos quién fue. ¡Digo que no fui yo!